tal amigos? Sean todos bienvenidos a este primer espacio de Con Furia Llanera Televisión, el programa informativo institucional de nuestro equipo blanco y negro, el Zamora Fútbol Club. Les saludamos Matthew Bello y Estefania Benítez. Los invitamos a que se queden aquí en el repaso de la actualidad de nuestra Furia Llanera. En este 2013, la Furia Llanera viene por más. Con un grupo de jugadores muy joven y apoyados con la experiencia de otros pocos, el proyecto que comanda Noel San Vicente busca consolidarse y alcanzar logros importantes. El tercer lugar conseguido en el Apertura 2012 es una muestra del profesionalismo y dedicación del blanquinegro, que aspira a demostrar que está para grandes cosas. Jugadores, cuerpo técnico, directiva, medios de comunicación y, por supuesto, la fanaticada, todos unidos en procura de hacer un Zamora grande. El partido. Gran ambiente de fútbol en el inicio del torneo Clausura 2013 en el Agustín Tovar La Carolina. Casi 8.000 personas asistieron al escenario barinés para disfrutar del partido entre blanquinegros y rojos, ambos candidatos al título tras ubicarse en el podio del pasado Apertura 2012. En la ida los capitalinos se impusieron en su casa 1-0, por lo que Zamora aspiraba a saldar cuentas y empezar a sumar en su feudo. El merideño Ildemar Olira fue el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego bajo el fulgurante sol llanero. Caracas fue el primero en dar su aviso con el desborde frontal de Jesús Chiquimesa, que fue bien repelido por la defensa zamorana. Los barineses apostaban a una de sus armas predilectas, el balón parado, aunque la ordenada saga rival despejaba el peligro y se apoyaba en la velocidad de sus mediocampistas para contragolpear y cruzar balones frente al área barinesa, aunque sin éxito hasta el minuto 13, cuando Otero metió un balón largo para Mesa, quien ingresó al área y mandó un fuerte zapatazo por encima del guardameta Álvaro Forero para adelantar a su equipo en el marcador. Pese a estar en desventaja, la Furia no se amilanó y apeló a la sociedad entre Gabriel Torres y Pedro Ramírez para inquietar la valla caraquista. Disparos de larga distancia de bando y bando buscaban mover nuevamente el marcador, aunque la buena intervención de los porteros lo evitaron. Caracas lucía más cómodo con la ventaja y estuvo a punto de ampliarla, aunque careció de efectividad y se topó con la resistencia defensiva barinesa. Así cerró el primer tiempo con triunfo parcial de 0-1 para el visitante. El ánimo se mantuvo en las tribunas de la Carolina y el optimismo por remontar fue lo que llevó a los zamoranos a mandar en el complemento, en la misma medida que Caracas disminuyó su poderío. El balón parado y los remates de larga distancia de Víctor Pérez y Gabriel Torres avisaban de las intenciones blanquinegras. Aunque Caracas se veía arropado, por momentos sus individualidades le dieron salida y estuvieron a punto de anotar el segundo, aunque nuevamente les faltó puntería. Sería hasta el minuto 80 cuando la insistencia blanquinegra rompió la resistencia del Caracas y un tiro de esquina de Darío Figueroa fue cabeceado par de veces en el área, primero por Juan Falcón y luego por Edson Mendoza, quien puso el merecido empate para delirio de los asistentes. Los minutos finales evidenciaron el desgaste de ambos cuadros y aunque Zamora estuvo cerca de llevarse la victoria, la paridad se mantuvo y el resultado final fue 1 para Zamora, 1 para el Caracas. Un partido bastante intenso por los dos equipos y que nos agarraron mal parado en una jugada que teníamos controlada. Y que el ataque rápido, los jugadores livianitos supieron aprovechar, pero yo creo que el Zamora siempre insistió. Creo que a lo mejor se le puede decir el empate justo, a lo mejor un poquito más mereció más Zamora. Creo que la gente que vino a ver al Zamora jugar con uno de los equipos favoritos tiene que irse contento porque el equipo
tuvo ese sacrificio y esa jerarquía para poder buscar el juego y poderlo empatarlo con mucha ganas. Así que yo me voy un poco tranquilo por lo que hizo el equipo hoy. Sí, sabíamos que iba a ser un rival bastante complicado, un rival que va a jugar Copa Libertadores y bueno, se notó dentro de la cancha con el ritmo de juego. Un rival que se vino a parar muy bien, aprovechó un error de nosotros y bueno, creo que al final del partido tuvimos para rematar, pero bueno, lastimosamente no se pudo concretar las opciones de gol que nos quedaron, pero creo que el equipo hoy mostró una actitud muy buena y si queremos pelear por el título tenemos que seguir sumando, sea donde sea. ¿Qué considera que sucedió en el medio tiempo que quizás se les dijo de clave para que el equipo pues mostrara una cara mucho mejor en la segunda mitad? No, el profe nos dijo que tuviéramos tranquilidad, el equipo está jugando muy bien y se están creando las opciones de gol. Bueno, pudimos empatar el partido y bueno, al final tuvimos para poder marcar otro gol más y ganar el partido, pero no se pudo. Ahora tenemos que pasar la página rápidamente y pensar en el Deportivo Lara. Muy contento, ¿no? En lo personal, también en lo colectivo, ¿no? Pues, como quien dice, el partido fue de ida y vuelta, sabemos el rival que íbamos a enfrentar. Uno de los candidatos con el que todo el mundo quiere jugar. Pues sí, lo que se trabajó durante la semana, que iba a ser un equipo muy rápido, que no iba a manejar bien la pelota, y eso fue lo que tuve enfocado durante toda esta semana, las prácticas que realizamos. Y se mostró un grupo muy fuerte, muy unido de nuestra parte. Eso fue lo que hizo sacar hoy en día ese empate, ¿no? Se empató, no se logró sumar de a tres, que era lo más importante, empezar el torneo bien, pero se sacó un empate. Y eso es lo que vale, sumar en casa y no perder tres puntos acá. Es momento de hacer una pausa en Confuria Llanera Televisión y al regreso vamos a estar conversando con personajes importantes del ayer y hoy de nuestro Zamora Fútbol Club. Ya venimos.